Fin de restricción de arma. Analizando ID de prisión. Verificando ID. Autorizado. Las armas se bloquearán durante la visita. Todo bien. Hola, Sam Porter Bridges.
que hará falta un CQP para construir un buzón. No hace falta que te lo diga, pero si no llevas un CQP, tendrás que fabricarte uno. Eso es, todo lo que... Veo que ya estás en el lugar designado. Bien. Cuando quieras continuar, activa tu CQP. Úsalo para construir un buzón en la zona indicada.
Bien hecho, Sam. Un botón estupendo. Accede a él y selecciona taquilla pública para compartir carga y equipo con otros portadores. Deposita una escalera y un anclaje de escalada. Seguro que a alguien le vendrá bien. Con suministros de sobra, ¿por qué no dejas algunos? Ayuda a los demás y ellos te ayudarán. Sam, en las taquillas públicas se pueden cambiar cargas con otros portadores. Yeah.
Analizando ID de verificando ID. Autorizado. Las armas se bloquearán durante la visita. Carga verificada. Gracias. Muy bien. Gracias por todo. Muy bien. Fin de restricción de armas. Hmm.
Gracias por todo. Antes de que alguien te vea, ve a tu destino enseguida si no quieres que te atrapen.
de recibo. ¿Sam? No lo sé. Parece que está algo frío. Ah, no te preocupes. Sus funciones están suspendidas temporalmente, pero se pueden restaurar. Puedo encargarme de su mantenimiento en un centro de distribución. Date prisa. Thank you.
Analizando ID de DNA. Verificando ID. Autorizado. Las armas se bloquearán durante la misión. Carga verificada. Gracias. Descontaminando traje. Debes descansar.
Vale, es la hora. ¿Podrías conectarnos a la red? Siempre, gracias por traer a más gente a la SUCEA. Parece que estamos en la red Quiral. Y con esos materiales que has traído para la impresora Quiral, podemos producir suministros para ti. Será nuestra forma de devolverte el favor. Ahora ve al oeste y continúa tu trabajo. El centro de distribución está en la red. Sam, hazme un favor. Lleva a tu bebé a una sala privada y conéctalo a la incubadora. Edman, ¿estás ahí? ¿Me ayudas? Vale, Sam. Saca la cápsula y conéctala a la incubadora. Ya está. Bien. Un exceso de estrés temporal. Se soluciona si lo devolvemos al útero de su madre. ¿Madre? Se encuentra en la UCI de Capital, North City, clínicamente muerta.
No, una madre inerte. Eso es. El útero de una madre inerte posibilita la conexión entre el mundo de los muertos y el bebé. Y tú, por otro lado, te conectas a un bebé y de este modo consigues percibir los EV. El diseño de las cápsulas simula las condiciones del útero de una madre inerte. Para funcionar bien, los bebés tienen que creer que están dentro de una. Sin embargo, el engaño solo se mantiene durante un tiempo y hay que actualizar periódicamente los datos ambientales, sincronizándolo con una madre inerte a través de la red quiral. Mira. La actualización ha empezado. La cápsula se está sincronizando con la madre inerte de Capital Knot City y reconfigura sus ajustes según los últimos datos. De este modo, al devolver al útero a tu bebé, reducimos temporalmente su nivel de estrés. Aunque técnicamente ese es su lugar, por supuesto. Parece feliz. Intentaré ajustar la dosis de oxitocina. Ahora la autotoxemia debería ir mucho más despacio. Recuerda que los bebés no son más que equipo. Mejor no te encariñes. A todos se les ha separado del útero de su madre inerte. Un proceso que les vuelve impredecibles y propensos al fallo. Ningún bebé ha estado en servicio más de un año. Puede que tengamos que jubilarlo antes de que la expedición acabe. ¿Y entonces? ¿No hay manera de mantenerlo con vida? Entiende que hay muchas cosas de los bebés que no comprendemos. Cuando expandamos la red quiral y recuperemos más datos, tal vez encontremos respuestas. Claro. Me pediste que investigara por qué los EV reaccionan ante tu sangre. Hablé con Harman. Los resultados llegarán en breve. Anda, ve a descansar. Tu bebé y tú estaréis cansados. Buenas noches, Sam. ¿Me ves? ¿Cómo van las cosas? Aún no me vigilan. No estoy encadenada. Pero no puedo irme. Pero si sigues haciendo conexiones, si llegas hasta mí, podemos volver al este. Volver a casa. Gracias. De verdad. Todo va mal. En estos tiempos cada vez hay menos gente en las ciudades. Ya nadie tiene hijos hoy en día. Pero los humanos no saben vivir solos. Deben agruparse, ayudarse entre ellos. Y si nuestro pueblo no lo logra, si no nos reconectamos, pues entonces... Ya lo dijo Bridget. Extinción. Venga ya. Reconstruir América no nos librará de los EV. Mientras sigan por ahí, no hay escapatoria. Pero al menos hay esperanza.
Te esperaré, Sam. Seguiré esperando. Ven a buscarme. ¿Sam? Soy Hartman. Dado que estás despierto, deberías asearte. De hecho, ¿por qué no te das una ducha? Es bueno para el cuerpo y para el alma, y para mi investigación, claro. ¿Estudias a más gente con Dooms? En Bridges a todos, a mamá y a mí. Aún no hay resultados concluyentes. Y tú posees otras cualidades singulares porque eres repatriado. Confieso que soy moderadamente optimista. Procesando fluidos, residuos y quiralio. Entregando. Llévate la muestra. Si surge la oportunidad, úsalo contra un EV. Quiero ver cómo reaccionan. ¿Quién sabe? A lo mejor hasta es beneficioso. Había un trabajo que estudiaba los efectos en los EV de los fluidos corporales de individuos como nosotros. La única manera de descubrir los secretos del pasado es recuperar estos materiales. No solo del Death Stranding, sino del misterio de las propiedades de tu cuerpo e incluso del infortunio del Dooms. Puede haber esperanza para la humanidad. Sam, a mí no me interesa reconstruir América. Quiero recuperar el pasado. Oh, casi es la hora. ¿Y si haces las conexiones y no ocurre nada, qué pasa? ¿Qué pasa? Sam, siento molestarte mientras descansas, pero querrás oír esto. A lo mejor ahora hasta descansas mejor. Hemos recibido varios mensajes dirigidos a ti. Yo no los he leído. Pero creo que casi todos son de tus clientes. Míralos por si contienen información útil. Accede al correo desde tu brazalete o desde el terminal de tu sala privada. Me gustaría contarte algo más. Gracias a la red Quiral tenemos la posibilidad de reclamar el pasado. Los datos que creíamos perdidos desde cada rincón de América podemos recomponerlos a partir de ficheros fragmentados. Los archivos aún son un proyecto en curso, por supuesto. Pero a medida que ampliemos la red e integremos más paradas y ciudades, podremos recuperar cada vez más información. Como los registros e informes de la expedición anterior. Todo lo que enviaron se perdió en la destrucción de Central Knot City. Ya hemos logrado recuperar algunos, de hecho. Accede a ellos con un terminal de tu sala privada o el brazalete. Selecciona archivos. Puede ser interesante.
una llamada de socorro del centro de distribución. Comprueba el terminal de envíos cuando estés listo. ¿Tienes sueño? Liberar a su hijo. Créame, es mejor así. Me dice una enmascarada que no he hecho más que mentirme. Sam, por curiosidad, ¿cómo está ahora mismo? Antes de responder a eso... ¿Ocurre algo? Cuando conecto mi bebé, veo cosas. ¿De qué clase? Como una cara, alguien desconocido, que me llama. También hay una sala, con gente hablando, pero no entiendo lo que dicen. Efecto de sangrado. ¿No te lo había dicho? Estás confundiendo los recuerdos del bebé con los tuyos. Son falsos recuerdos, nada más. Me explico. Un bebé se saca de su madre inerte a las 28 semanas y se coloca en una cápsula. Por aclararlo, ocurre antes de que nazca. El proceso detiene su desarrollo. Pero con 28 semanas, sus sentidos ya están maduros y pueden procesar estímulos externos. Es capaz de codificar esa información en recuerdos que pueden contaminar los tuyos a través de vuestra conexión. ¿Y quién es el hombre? Alguien del equipo médico. Un técnico de bebé, ¿importa? Ese bebé lleva tiempo en circulación. Lo han manejado muchos. ¿Cómo voy a saber quién le impresionó así? ¿Porque eres el experto? No hay expertos, Sam. Los desarrollaron en secreto hace décadas. Son prácticamente cajas negras. Los usamos, pero no los entendemos. Créeme, he intentado estudiarlos, pero casi todos los datos se perdieron. Si descubro algo, te lo diré.
¿vale? Te doy mi palabra. Sam, abre el terminal de envíos y revisa los encargos. Mientras descansabas, comprobé la red. Piralio y sistemas holográficos normales. Pero la impresora está sin conexión. Ya lo sé. Has pasado mucho para traernos estos materiales. Es culpa nuestra. Pedimos una pieza hace tiempo, pero no la recibimos. Se necesita para comunicarse con la red Kiral. La tendrán las mulas. Seguramente interceptaron al portador. Si tengo razón, la habrán llevado a su depósito, que precisamente está en mitad de su territorio. ¿Estarías dispuesto a recuperar lo que es nuestro? No se me ocurre nadie mejor que tú. Mamá ha añadido un plano de torre vigía a tu C-Coupé. Si no llevas ninguna, puedes intentar fabricarla. Quizá la necesites para reconocer una zona. Eso que tienes es un recolector de cristales. Como su nombre indica, ofrece almacenamiento seguro para los cristales. Ah, permíteme describir tu objetivo. Los cristales quirales parecen oro y se encuentran en formaciones similares a manos humanas. Junto con las rocas y el polvo, flotan unos metros sobre el suelo. Y suelen encontrarse en zonas con altas precipitaciones. ¿Lo pillas? Lluvia, rocas flotantes, manos doradas, esa es la tríada. Busca esas tres cosas y encontrarás los cristales. Si has sido buen observador, puede que ya sepas dónde buscar. Encargo asignado.
Restricción de armas. Sam, los cristales quirales son pequeños y cuesta detectarlos a simple vista. Te aconsejo que uses tu otro deck para guiarte en la dirección correcta. Pero si quieres investigar una zona más amplia, construye una torre vigía y confía en sus sensores. Vale, un poquito más. Las entregas de cristales vitales son diferentes. Pero el proceso es muy sencillo. Accede al terminal de envíos para soltar los cristales quirales que lleves. Hola, Sam Porter Bridges.
¿Tienes algún cristal quiral? Solo se forman en lugares con altos niveles de quiralio. Con lo que pienso que si la expansión de la red no tuvo algo que ver. ¡Joder! ¡Qué de cristales! Parece que mantenimiento e I+D van a tener de sobra. Puedes depositar cristales quirales en cualquier instalación. Se sumarán a las reservas que haya. En las reservas encontrarás materiales que puedes emplear para fabricar el equipo que necesites. Bien hecho, Sam. Parece que aumenta tu nivel de conexión. A medida que tu nivel de conexión aumente, habrá más cantidades de recursos para ti en nuestras instalaciones. Un aerosol para reparar los contenedores de carga. Viene bien contra la degradación y todo eso. Es muy útil si tu carga y tú lo habéis pasado mal. Lo hemos añadido a tu lista de suministros. Estará disponible si lo necesitas. Si encuentras más cristales, hazte con ellos. Merece la pena. Si encuentras más cristales, envíalos en cualquiera de nuestras instalaciones. También puedes depositar otros recursos y cualquier cosa que no necesites. Todo tiene su valor. Lo que no usamos tal cual puede dividirse en componentes para I+D y otras aplicaciones. Que tengas buen día. Hay trabajo que hacer, Sam. No hagamos esperar a la gente.
Que tengas buen viaje. Siempre se llevan a casa cargamentos robados. Encuentra el buzón y recupera la carga. Así de sencillo. Pero cuidado, esos tíos tienen armas. Si la cosa se tuerce, prepárate para luchar. Antes de acercarte al depósito de las mulas, usa una torre vigía para confirmar la posición del buzón que contiene nuestra carga. En los depósitos suele haber mulas y conviene que no te detecten. No llames la atención y ve despacio para no hacer ruido.
escóndete en algún sitio. Mira bien, fíjate de un instinto. Incapacitadas. Thank you.
Parece que hay un camino. Adictos a las entregas. Qué lata ocuparme de sus tonterías. En su día, las IA lo hacían todo. Las entregas las completaban vehículos autónomos y drones. Solo nos sentábamos a ver cómo trabajaban. Era revolucionario, una singularidad. No había razón para que no triunfara, pero fracasó. La gente no quería eliminar el factor humano del sector de los servicios. Después de pensarlo, volvimos a lo de antes. Creamos trabajos innecesarios y se los dimos a gente que no podía vivir sin ellos. Fue como una bola de nieve. Ahora hay sectas de locos que persiguen cargas para satisfacer su adicción. Los chacales siempre buscan nuevos portadores. No dejes que te vean.
Siento hacerte pasar por eso, créeme, merecerá la pena. Excelente, la unidad no tiene ni un arañazo. Sabía que lo harías por nosotros. ¿Resisten los zapatos? Imagino que no demasiado, tal como están las cosas ahí fuera. Nada te amarga el día como unos zapatos que se deshacen mientras trabajas. Si sigues así, solo es cuestión de tiempo que acabes haciéndote daño. Pedí que añadieran botas a tus suministros. Las reglamentarias de Bridges te sentarán bien. Procura llevar un par de sobra. Pero si se te olvida o te metes en líos, puedes fabricar más en el terminal de una de nuestras instalaciones. Hasta pronto. Enhorabuena, Sam. Ahora tienes acceso a una impresora giral. Un dispositivo extraordinariamente útil que funciona gracias a la forma en que nuestra red utiliza la playa y nos permite enviar cantidades enormes de datos al instante. Como en circunstancias normales, la transferencia tardaría horas, incluso días. Hay quien afirma que la red giral podría ser, en esencia, una máquina del tiempo que transmite datos al pasado. Reconozco que aún no entendemos por completo la naturaleza de la red y de la playa, aunque ahora dependamos de ellas. Se podría comparar con la relación de los humanos primitivos con el fuego. ¿Es útil? Bastante. ¿Es peligroso? Sin duda. Sea como sea, creemos que la recompensa merece el riesgo. Y como los EOB están vinculados a la playa, es razonable pensar que el estudio y la experimentación podrían beneficiarnos. Lo mismo podría decirse de ti, claro. Tranquilo. Te iré informando de lo que descubra. Te lo prometo. Muy bien. Nuevo encargo disponible. Accede al...
Hay un nuevo plano de un puente en tu CQP. El primer paso es poner los cimientos. Luego tendrás que suministrar materiales adicionales para completar el trabajo. A muchos ríos y cañones les vendría bien un buen puente, ¿sabes? Cruza uno que hayas construido tú y te garantizo que el esfuerzo habrá merecido la pena. Ya lo verás. ¿Hay alguien?